servem para transportar moluscos e pescados. E se levavam sobre as costas cingidas com uma cinta que vinha desde a frente. As bolsas foram elaboradas com complexas técnicas de cestaria, refletindo um alto grau de especialização no uso das fibras vegetais. Isso são múmias de verdade, são fetos humanos e recém-nascidos. Ah, é vaso? É um vaso. Tá tão escuro, não dá nem pra aparecer. É esse? Esse. Ah, esse também. Alonso de Ercilla. De allí llegó el famoso Biobío, el cual divide a Tenco del estado, que del Niviquitén, copioso río, y de otros viene acompañado, de donde con tristeza y nuevo brío, en orden buena y escuadrón formado, pasó de Andalien, la áspera sierra, pisando la araucana y fértil tierra. La Araucana. El capitán Alonso de Ercilla y Zúñiga, dotado de sensibilidad poética, relatando cuando vive y observa y resaltando el valor del pueblo araucano y español, así como los hermosos paisajes en los que se desarrolló la conquista. Su obra constituye un valioso testimonio de epopeya histórica de nuestro país. Procesión de Rebe. Fundada Concepción, el conquistador se propuso expandir la dominación española, estableciendo ciudades en el sur del país, que fueran centro de guarniciones militares, asiento de encomendadores y sedes parroquiales y de doctrina, parroquias rurales, desde donde extender la evangelización del indio y la civilización cristiana. Fernando Campos Harlan. En los difíciles y más desesperados momentos de asedio a que eran sometidos por los indígenas, los españoles se refugiaban en su profundo sentimiento religioso, como esperando el milagro que propiciara el diálogo y poder así continuar expandiendo bajo la cruz y la espada
sus dominios de conquistadores. Bajo la invocación del Santo Crucifijo, lograrían, con la procesión de Rere, evitar el ataque de los aguerridos mapuches. Traslado de la ciudad de Concepción al Valle de la Mocha. El Valle de la Mocha está situado a orilla del río Bío, hacia el norte, distante de San Vicente a 2 leguas y media, 3 en Talcahuano y otras tantas en Penco. Fernando Campos Arriet. El terremoto y maremoto del año 1751 hizo considerar la posibilidad de trasladar a otro terreno que ofreciera mayor protección. Habiéndose propuesto numerosos lugares, el gobernador en aquel entonces, Ortiz de Rosas, y a fin de contentar a los vecinos, decide convocar una elección en cabildo abierto. Batalla de Andariel. Los españoles, por su lado, advirtieron desde el principio el coraje y el impulso combativo del mapuche, pero tardaron decenas de años en darse cuenta del poder de su imaginación militar y la tenacidad de su energía guerrera. Encina. En su campaña del Biobío, y luego de encarnizadas luchas con los mapuches, Pedro de Valdivia logra llegar hasta el Valle de Andalien. Sucedía un 22 de febrero del año 1550. Al segundo día de haber acampado en los terrenos donde hoy se asienta la ciudad de Concepción, cae sobre el campamento español un ejército de indios que algunos cronistas hacen llegar a la cifra de 15.000. La batalla se desarrolla en forma cruenta, y en el momento en que Pedro de Valdivia presiente perdida la batalla, decide como último recurso echar pie a tierra y formar un escuadrón de picos y lanzas, que auxiliados por los arcabuceros restablecen el combate hasta dispersar a los indígenas.